Sí, como la de Gaby, como la de Aponte, como la de Machado, como en algún momento la de Chuma. Y así ha sido nuestro año. Pero nunca pusimos excusas, siempre dijimos, bueno, vamos a armar el mejor 11, lo que nos permita ser competitivos primero y nos acerque a la victoria. Y la verdad que estamos redondeando un añazo desde todo punto de vista. Y ahora, obviamente, con la ilusión de poder llegar a partir de la llave que viene, poder llegar a jugar una final. Es impensado, o era impensado a principio de año que viste no pudiese jugar una final. Sin embargo, estamos a dos partidos, obviamente va a ser duro. No, no, nada de eso existe. Tenemos charlas con el club. Siento que yo hago bien las cosas. Yo trabajo, hace muchos años en este país, ya me conocen todos. El que quiere decir algo diferente es porque tiene un tema personal conmigo. Y hace 4 años y pico que lo tiene. Yo nunca voy a entender por qué, pero bueno, yo me dedico a trabajar. Que el futuro decida. Si mi lugar es Wilstermann, yo soy feliz acá. Y si el día de mañana mi futuro es dentro de Bolivia, en otro sitio, o fuera de Bolivia, iré en busca de mi futuro. Este es un año donde yo sentí que tenía que venir a hacer algo a Wilstermann. Y siento que gracias a los futbolistas, a la hinchada, a los dirigentes, lo estamos haciendo. Sentí que tenía que venir a hacer algo. Mucha culpa de eso tiene Benjamín. Benjamín es mi cochalito, que fue el que me trajo acá. Es el responsable absoluto de que yo tomase la decisión de meterme en este lío. Y obviamente se lo agradezco a Dios eso. Hay muchas cosas que tienen que ser diferentes el año que viene. Porque Wilstermann este año ya lo pasó. Yo no quiero, no quisiera volver a pasar lo mismo que hemos pasado este año. Porque me parece que Wilstermann ya tiene que apuntar a volver a hacer, a volver a pelearle al Tigre, a volver a pelearle a Bolívar, a volver a pelear el campeonato, el nacional, el más largo, digo, de principio a fin, que este año obviamente por los puntos, por la realidad, no, nunca tuvimos esa tabla, nunca la miramos. Entonces, hoy día solo Dios sabe, yo soy feliz acá, esta es mi casa, pero mi vida es la de un técnico de fútbol, así que veremos qué es lo que ocurre.